no es exactamente una guerra convencional, sino más bien por el contrario, una guerra asimétrica, diversa, diversificada, y que tiene unos antecedentes que, para resumirlo, bastaría con señalar algunos datos, digamos, básicos, por ejemplo, dos. Entre el 2008 y el 2011, por ejemplo, el precio el crudo del petróleo sufrió una baja bastante significativa. Esto podría parecer un dato banal, sin embargo, para las grandes transnacionales del petróleo y para los grandes negociantes del petróleo, incluidos los venezolanos, la burguesía venezolana, esto fue una señal casi que inequívoca de que había que aprovechar esas circunstancias para comenzar a sentar las bases de una crisis que se tradujera en lo que está ocurriendo en este momento. Esto significó el comienzo de una crisis que en este momento estamos padeciendo y estamos al mismo tiempo enfrentando. Un fenómeno sistemático de acaparamiento, combinado por supuesto con otros métodos de desestabilización política, uno de ellos muy, muy, muy sui generis, llamado la guarimba, que no es otra cosa que la creación, la implantación de un estado de caos social, más el acompañamiento incondicional, exagerado, estricto de la industria mediática, tanto nacional como internacional, para crear la sensación, varias sensaciones, pero sobre todo para crear la matriz del Estado fallido. Yo decía que uno ve un diario nacional, un diario internacional, es muy raro no ver en las primeras páginas de los periódicos las grandes colas en los grandes comercios venezolanos y en los pequeños comercios venezolanos tras un producto de elemental demanda, que va desde papel sanitario hasta harina precocida, que es un alimento, digamos, un producto muy, muy, muy usado, muy común en Venezuela. Ese proceso de acaparamiento, de desabastecimiento, de alto costo de la vida, inducido por una burguesía, por razones políticas, se está intentando mimetizar ahora con el mismo objetivo de crear el llamado caracazo, el llamado estallido social. Pero las condiciones son distintas. Chávez llega al poder en el 99 con la promesa cumplida de convocar a una constituyente, es decir, convocar a una nueva constitución con la mayoría del pueblo. Entonces Chávez decreta la ley de tierra, por ejemplo, donde le otorga al campesinado la libertad y el derecho a la tierra por sobre un poder latifundista que venía formándose un siglo atrás. También decreta la ley de hidrocarburos, que le devuelve a Venezuela la soberanía sobre la industria petrolera. Paralelamente ha surgido lo que nosotros hemos denominado los hijos de la antipolítica. ¿Qué son los hijos de la antipolítica? Son los hijos de estos señores que ostentaban el poder económico y que lo siguen ostentando de algún modo, pero que comienzan a... Son María Corina Machado, Leopoldo López, Enrique Capriles Radonsky,
y otros que no recuerdo, pero digamos que estos tres son como los exponentes más, más connotados de una clase social que son como decir, en Venezuela nosotros decimos los hijos de papá. Este, bueno, María Corina no ocultó nunca su simpatía por Margaret Thatcher. Este, Leopoldo López viene de ser hijo de petroleros, digo de petroleros, de gerentes de PDVSA, de la mayor industria petrolera venezolana, en la época de la Cuarta República. Vienen de estudiar en universidades de Inglaterra, en fin. Pero ideológica y políticamente no representan ni siquiera un sector de la burguesía en Venezuela. Entonces son como, como los exponentes de la antipolítica, los antivalores de la política incluso tradicional, que comienzan a ser los de algún modo los usufructuarios de la riqueza de sus propios, de su propia clase. Entonces, esta guerra económica es otra cosa que el accionar de esa clase social que se apodera de los modos y de los medios de producción para acercar a Venezuela, para chantajear de algún modo al venezolano. Es decir, mira, el modelo fracasó, si sacamos a Chávez, si sacamos a Maduro, esto puede mejorar. Es una clase social que recibe muchísimo dinero, es una clase social, es una dirigencia muy, muy violenta, muy emparentada ideológicamente con algunas corrientes fascistas y sin discusión alguna, lo defienden además. Y pocas posibilidades electorales, porque han estado fuera, pero han estado al margen, pero adentro. Pero no han tenido éxito, digamos, en la población, no han tenido eco en la población.